La dietilamida del ácido lisérgico, mejor conocida como LSD, es una droga semisintética, es decir, que se hace una síntesis de un elemento orgánico. En el caso del LSD, la fuente natural es el cornezuelo o ergot, que es el hongo que parasita las espigas del centeno. Esto es lo que contiene el ácido lisérgico. Lo que se agrega en el laboratorio es la dietilamida. El cornezuelo es producido por una seta llamada Claviceps purpurea. Prolifera principalmente en el centeno, pero también en otros cereales y en gramíneas silvestres. Los granos atacados por esta seta evolucionan transformándose en conos de color marrón claro, que se abren paso en las espeltas en vez de un grano normal. Desde el punto de vista botánico, el cornezuelo de centeno es un micelio duradero, es decir, la forma invernada de la seta. El LSD, pues el LSD es un derivado de un producto natural, de una planta, del huitlacoche del centeno. Debe ser huitlacoche. Es un hongo que crece por sustitución. Entonces tú ves los granos, pero ves como que más grandes y como que medio deformes. De igual manera, el centeno tiene su propio hongo y se llama Claviceps purpurea, un hongo bien bonito porque crece por sustitución, hace como que unos granos más grandes y morados. Que la gente se los comía por accidente y tenía una serie de síntomas muy feos, síntomas muy feos que iban de alucinaciones, problemas en la circulación, taquicardia, dolores de útero, pero podían perder hasta extremidades, ¿no? Se podían gangrenar por la vasoconstricción tan fuerte. El LSD es una triptamina por su triple estructura y tiene semejanza con el neurotransmisor serotonina. Está incluida en la categoría de droga psicodélica. Es capaz de suprimir los filtros hacia la corteza del cerebro y alterar el pensamiento. En noviembre de 1938, en Suiza, Albert Hofmann sintetizó el LSD-25 como estimulante sanguíneo. Y pues estaba buscando sustancias químicas útiles para ver qué pasaba, ¿no? Sobre todo estaba viendo cierta capacidad que tenía vasoconstrictora. Pedí al doctor Stoll autorización para retomar las investigaciones sobre los alcaloides del cornezuelo de centeno, que él había iniciado en 1917 y que ya en 1918 habían llevado a aislar la ergotamina. Por su aplicación hemostática en los partos y como medicamento contra la migraña, la ergotamina ocupó muy pronto un sitio destacado entre los medicamentos. Hofmann la había hecho, él la hizo o la estuvo sintetizando de esta ergotina, la estuvo como que moviéndole, y el número 25 es el que conocemos, ¿no? La dietilamina del ácido lisérgico número 25. Esa fue la que le llamó la atención. Un extraño presentimiento de que esta sustancia podría poseer otras cualidades que las comprobadas en la primera investigación me motivaron a volver a producir LSD-25 cinco años después de su primera síntesis. La primera tarea que me planteé fue ligar químicamente los dos componentes de la ergobasina, el ácido lisérgico y la propanolamina, para obtener el alcaloide por vía sintética. El 16 de abril de 1943, de manera accidental, su mano recibe una pequeña dosis del compuesto. Pero yo creo que lo hizo mal o lo hizo raro porque no usaba guantes o qué, se contaminó. Entonces se tuvo que ir a su casa porque se sintió así como que medio mareadón, medio excitado, así como, ¿qué me pasa? Sentía una extraña intranquilidad, acompañada de una ligera sensación de mareo. En casa me acosté y caí en un estado de embriaguez no desagradable. En semipenumbra, con los ojos cerrados, me penetraban sin cesar unas imágenes fantásticas de una plasticidad extraordinaria, con un juego de colores intensos, caleidoscópicos.
Unas 2 horas después, este estado desapareció. La manera y el curso de estas apariciones misteriosas me hicieron sospechar una acción tóxica externa y supuse que tenía que ver con la sustancia con la que acababa de trabajar, el tartrato de la dietilamida del ácido lisérgico. Debía tratarse de una sustancia que en cantidades mínimas era muy activa. Para salir de dudas, se decidió por el autoensayo. Quería ser prudente, por lo cual comencé la serie de ensayos con la dosis más pequeña. El 19 de abril de 1943, ingiere 250 microgramos de LSD-25. A las 17 horas comenzó el mareo, la sensación de miedo, perturbaciones en la visión, parálisis con risa compulsiva. Desde las 18 horas hasta aproximadamente las 20 horas fue el punto más álgido de la crisis. Escribir fue un tremendo esfuerzo. Pero la dosis para iniciar son como unos 30 microgramos, 40 microgramos, empiezo a sentir efectos. Entonces él creyó que la dosis iba a ser de las bajitas, pero fue una dosis realmente fuerte. Ahora sabía perfectamente que el LSD había sido la causa de la extraña experiencia del viernes anterior, pues los cambios de sensaciones y vivencias eran del mismo tipo que entonces y me costaba muchísimo hablar claramente. Cuando se empezó a sentir así raro, dijo, no, pues me voy a mi casa, ¿no? Y se llevó a su ayudante, a su asistente. Y algo que me llama mucho la atención es que él decía cómo pues el paisaje cambiaba, se distorsionaba, como si estuviera viendo así como un ojo de pescado, y sentía que no avanzaba para nada en el tiempo. Pese a todo, llegué a casa sano y salvo, gracias a la ayuda de mi asistente. Llegaron ahí a la casa y le dijo, ¿sabes qué? Llámate al médico porque sí me siento medio raro, ¿no? Como que me voy a morir. El mareo y la sensación de desmayo en momentos eran tan fuertes que no podía mantenerse en pie y tuvo que acostarse en un sofá. Todo lo que había en la habitación giraba y los objetos y muebles adoptaron formas grotescas y amenazadoras. Pero aún peores eran los cambios que sentía en mí mismo. Todos los esfuerzos de mi voluntad de detener el derrumbe del mundo externo y la disolución de mi yo parecían infructuosos. En mí había penetrado un demonio y se había apoderado de mi cuerpo, mis sentidos y el alma. Me levanté y grité para liberarme de él, pero luego volví a hundirme impotente en el sofá. La sustancia con la que había querido experimentar me había vencido. Ya cuando llegó el médico ya había pasado todo el pico de la experiencia, ¿no? Después de haber intentado señalarle mi estado físico, presuntamente amenazado de muerte, el médico meneó desconcertado la cabeza, porque fuera de unas pupilas muy dilatadas, no pudo comprobar síntomas anormales. El pulso, la presión sanguínea y la respiración eran normales. El susto fue cediendo y dio paso a una sensación de felicidad y agradecimiento crecientes a medida que retornaban un sentir y pensar normales. Comencé a gozar poco a poco del inaudito juego de colores y formas que se prolongaba tras mis ojos. Me penetraban unas formaciones coloridas, fantásticas, que cambiaban como un caleidoscopio. Se duerme y al día siguiente amanece pues como con más claridad mental y como con más vigor y pues como se descubre el LSD. Todos mis sentidos vibraban en un estado de máxima sensibilidad que se mantuvo todo el día. Este autoensayo mostró que el LSD-25 era una sustancia psicoactiva con propiedades extraordinarias. Que yo sepa, no se conocía aún ninguna sustancia
que con una dosis tan baja provocara efectos psíquicos tan profundos y generara cambios tan dramáticos en la experiencia del mundo externo e interno y en la conciencia humana. El accidente es lo que trae el LSD, es esta experiencia de expansión de la conciencia. Yo creo que nadie se lo esperaba. En 1947, la Armada de Estados Unidos inicia sus investigaciones bajo los auspicios del Project Shatter y se publica el primer artículo sobre los efectos mentales producidos por el LSD. En 1949, el neuropsiquiatra Max Rinkel inicia las investigaciones en terapias con LSD en la ciudad de Boston. Para 1951, la CIA muestra interés en el LSD con la intención de aplicarlo en los servicios secretos y usarlo como suero de la verdad en los interrogatorios y contra los enemigos, produciéndoles ansiedad, terror y psicosis. Fue de 1950 a 1953, el mismo tiempo que duró la Guerra de Corea. Y en ese tipo de intervenciones, a las personas les daban sustancias, principalmente LSD, sin decirles estudiantes, ladrones, prostitutas. Entonces las personas sentían como que se morían, ¿no? O que se volvían locos, y sí, hubo muchos accidentes. Fue desde la psiquiatría que dijeron, esto puede servir, vamos a probarlo, y hubo un grupo de psiquiatras que lo usaron, psiquiatras y psicoanalistas que lo usaron en Estados Unidos, en Nueva York y California. Los laboratorios alemanes Sandoz comerciaron la sustancia con el nombre de Delicid, como un fármaco para la terapia psicoanalítica y la psicosis, sin efectos secundarios físicos. Los laboratorios sugerían que los terapeutas también tomaran el fármaco para comprender los efectos en sus pacientes. La distribuyeron gratuitamente a institutos de investigación de todo el mundo. De ahí se extendió al círculo de artistas e intelectuales. En 1959, el actor Cary Grant logró superar el alcoholismo después de una serie de sesiones terapéuticas con LSD. En Alemania, el psiquiatra Hans Karl Leuner organiza en 1960 el primer simposio europeo de psicoterapia bajo LSD. Cuando pasa a ser usada con otros sentidos, que vamos a llamarle recreativos, es en la época de los 60s y se populariza, digamos, ¿no? Era un sábado en la tarde de 1967. Me reuní con el grupo de amigos de teatro para trabajar con un montaje de Macbeth de Shakespeare. En casa de un cuate ahí en la colonia Juárez, alguien sacó un par de pastillitas rojas, un poco más grandes que un mejoral. Era LSD. Lo partieron en cuartitos y pues había que comerlos. Ahí estaban todos los amigos. Esa fue la primera vez que lo probé. Todo fue casual y ni lo busqué. Siguieron trabajando y después de 40 minutos empezaron a notar los efectos. Maestro, la verdad, después de eso, la mota me desilusionó. Eso sí ponía. Comencé a viajar durísimo. Veía muchos colores y de pronto sentía miedo. ¿Quieres que se te baje y no se pasa? Sigue y sigue. Se pierden las dimensiones, desaparece la simetría, se borran los vecinos. Es como si la gente a tu alrededor desapareciera. Eso quiero decir. Y de pronto, todo bien, como si nada. Es más rudo que el honguito. El psiquiatra Salvador Roquet, de 41 años, era un tipo educado académicamente. Tenía una maestría en salud pública, con especialización en malariología y una especialidad en neurología en el Hospital Manuel Gea González. Había dirigido las campañas nacionales contra el paludismo y contra la tuberculosis. Caminaba por el barrio de Saint-Germain-des-Prés en París cuando descubrió en un aparador una monografía que se llamaba Los champiñones alucinógenos mexicanos, del profesor Roger Haim y Gordon Wasson.
Entré a la librería, hojé el libro y me pareció extraordinario. Fue un fuetazo. Compré la obra. Por cierto, era muy cara. Era un libro raro, poco conocido en México. A partir de ese momento, decidí que trabajaría con alucinógenos en terapia. 5 años más tarde, cuando estaba listo y su experiencia como psiquiatra y psicoanalista le dieron una base profesional, se lanzó a la aventura. Roquette decidió ir a la experiencia milenaria en el manejo de alucinógenos con los indígenas mexicanos. En 1967, organizó la primera expedición de pacientes roquetianos a Huautla de Jiménez, Oaxaca. De varias expediciones, armó un protocolo y una técnica esencialmente psicoterapéutica. En sus tratamientos incluyó LSD, hongos, datura, mescalina y ketamina. Siguieron 8 años de trabajo durante los cuales hubo 764 sesiones con un total de 1023 pacientes. Existen sociedades psicoterapéuticas con alucinógenos. En Europa la llaman Sociedad Europea Psicolítica. En Estados Unidos se conoce como terapia psicodélica. De ahí surgieron los nombres psicolítica y psicodélica. Aquí, posteriormente, usamos el nombre psicosíntesis. El tratamiento psicosíntesis adquirió dimensiones internacionales. Roquette en México y otros como el psiquiatra Stanislav Grof en Praga fueron los pioneros. A través de las sesiones fundamentalmente con LSD y psilocibina, el doctor Salvador Roquette obtuvo material del inconsciente de sus pacientes que desnudaba la personalidad. Los miedos, las angustias, la función de la fe, el miedo a la muerte, así como la importancia del amor, el sufrimiento y el dolor emocional en el individuo, todo esto en ocasiones generan adicción a las drogas. Puede funcionar esto principalmente en personas que tienen esta ansiedad de la muerte cuando se van a morir de cáncer. Esta sustancia les permite ver, les permite entender el proceso más amplio y las personas se les quita esta ansiedad por un tiempo largo. Tiene un efecto agudo como de 3 días, 3 semanas y después tiene recuperación de los síntomas, pero después tiene un efecto a más largo plazo que se puede ver hasta 6 meses, 1 año, 2 años, dependiendo de la persona. La teoría del Dr. Roquette consideraba el miedo a la muerte como la raíz de todas las angustias del ser humano y la fuente de todos los miedos. La teoría roquetiana afirmó que al evadir la confrontación con la muerte, el hombre elude también el compromiso con la vida. Explicaba las diferentes dependencias como a personas, bienes materiales, actividades, impulsos sexuales y a las drogas como una incapacidad de realizar el compromiso con la vida. Siempre lo he visto como medicina, siempre, sí, desde el principio, ¿no? Pero ahora ya puede ser de uso dosificado para quienes lo necesiten. El tratamiento demostró su eficacia con más de 1,000 pacientes que el Dr. Roquette trató. Su trabajo fue reconocido a nivel internacional y psiquiatras como el Dr. Walter Houston Clark han comparado la lucha científica del Dr. Salvador Roquette con el trabajo de Freud en Viena. A pesar de ello, la psicoterapia con base en alucinógenos fue interrumpida el 21 de noviembre de 1974, con el injusto encarcelamiento del Dr. Roquette y otros psiquiatras como el doctor francés Pierre Frabeau. Nunca se aclararon los móviles y se mantuvo en el anonimato a los personajes que fraguaron el golpe. Se eludió el debate profesional y científico que permitiera determinar la utilidad de los alucinógenos en tratamientos terapéuticos. LSD, 30 microgramos. Empieza la experiencia. ¿Qué tal si le ponemos solamente 1 microgramo?
entonces tiene la capacidad de ir a pegarse al receptor, hacer su función y después salirse sin que uno se dé cuenta. Ya después de 3 semanas, dice, ay, pues me siento como que contento, me siento bien, me siento en paz, ya no me duele tanto. Roquette murió en abril de 1995. Ahora es recordado como un psiquiatra controvertido y extravagante que usó drogas en terapia. Sus pacientes, quienes lo sacaron de la cárcel y declararon en su favor en la Cámara de Diputados, saben que no se trataba de extravagancias, sino de salvarlos de la locura o el suicidio. Fines de los 90s, tiene mucho que ver el contexto de la música, el contexto de la música electrónica. No hemos hablado de cómo esto se vincula también con el movimiento tecno, que es muy interesante, porque el movimiento tecno musical descubre de alguna manera el MDMA y otras sustancias, y también retoma el LSD. Te puede llegar a activar, te puede llegar a sentir que pues ese estado de energía, y por eso es muy utilizada en la cultura rave, ¿no? Porque puedes incrementar tu conciencia, tu audición, tu percepción de la audición, y al mismo tiempo puedes estar bailando, ¿no? Te puedes mover. 200 microgramos, eso fue lo que tuvo, que fue... Es una dosis que se usa ahora para una fiesta, ¿no? Así, de esas raves. No es una de las sustancias que más impacto psiquiátrico generan y que sea un motivo de consulta, ¿no? O sea, sí pasa algunos jóvenes que tienen un mal viaje, que no conocían el efecto y se quedan un poco paranoicos, medio psicóticos, pero no es una de estas sustancias que yo haya visto, por lo menos, de mayor impacto. Hoy en día las dosis usadas por los jóvenes son bajas. Chistoso, cuando tú les preguntas, ¿y qué dosis usaste, ¿no? O sea, platícame la dosis. Ah, pues un cuartito de un cartoncito, ¿no? Entonces, son dosis muy bajitas comparadas con las que llegaban a usar los hippies en la plena época psicodélica, que esas eran dosis súper potentes y efectivamente psicodélicas, ¿no? A estas dosis que los usan muchos jóvenes, o las famosas microdosis del Silicon Valley, pues tienen más bien un efecto como estimulante, ligero, que pues, le puede parecer bien a algunas personas. Son personas que dicen, bueno, yo no quiero la experiencia, pero quiero sentirme bien. Pues bueno, estas sustancias. Entonces, una manera de usar, vamos a llamarle el nuevo LSD, que ya no es LSD, podría ser esto, ¿no? Las microdosis, o lo que llaman la tercera ola, que ahorita está como que de moda. Luis es arquitecto y tiene 31 años. Todas las mañanas toma 10 microgramos de LSD antes de ir a trabajar. Las microdosis me están ayudando a encontrar nuevos enfoques. He notado que soy más detallista. Me enteré del uso de microdosis de LSD, con los que parecen ser múltiples beneficios, así que me decidí a tomarlo. Desde el primer día se descubrió haciendo cosas que había dejado para otro momento y que no tenía intención de hacer en absoluto. Se podría decir que el último mes lo estoy tomando para hacer mi trabajo mejor. Además, pues todos toman café, Coca-Cola, té o algo. Cada quien tiene su droga que lo hace sentir mejor. Ya lo había probado en otras ocasiones, en la fiesta, pero con esta intención es la primera vez. No se conocen los efectos secundarios, menos consumido en dosis tan pequeñas a largo plazo. Lo que sí he notado es que no hago mucho caso a mi conciencia cuando no debo gastar tanto o andar comiendo todo el día. De los años 2000 para acá, el LSD pues ya es una parte del arsenal, digamos, de las posibilidades de la gente, y ya no lo usa pues nada más para el festival musical, cierta cuestión así, sino que al ser ahora tan difundido popularmente entre la gente que usa sustancias, ¿no? Pues lo puedes usar para irte a andar en bici, para irte a ver la película, para jugar en tu videojuego, etc.
Thank you.